Hola animaloides, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Adrián, de Nuestro Fiel Amigo. Por aquí te dejo mis redes sociales porque también os cuento muchas cosas por ahí. Y en el vídeo de hoy os vengo de hablar de algo muy peligroso. Tan peligroso que lo tengo dentro de una caja. Y te preguntarás, ¿qué es? Pues bueno, si has leído el título del vídeo ya sabes de qué va la cosa. Pero, ¿qué será? ¿Preparados? Las famosas espigas. Y es que aunque te puedan parecer una tontería, son bastante peligrosas y te lo cuento todo en el vídeo de hoy. ¿Y qué son las espigas? Para empezar a ponernos un poco en materia. Una espiga es un tipo de inflorescencia racemosa en la cual el eje o raquis es alargado y las flores son sésiles, ubicándose las flores más jóvenes en el ápice del mismo. También se puede entender como conjunto de granos agrupados a lo largo de un eje que resulta de la fructificación de la espiga de una planta gramínea. ¿Las gafas son de mentira? Os he puesto la definición por deciros algo. Bueno, básicamente, pues ya sabéis, las veis en el campo, son bastante frecuentes de encontrarlas, sobre todo cuando empieza el calor. ¿Por qué? Porque se empieza a secar la planta y empiezan a salir nuestras queridas amigas. He buscado la definición por si queréis información, pero ni es mi campo ni soy experto en la materia, así que si quieres más información de qué tipo de plantas hacen espigas, pues no soy yo la persona indicada. ¿Cuándo las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar cuando empiece a hacer calor, que se empiezan a secar las plantas y empiezan a verse de esta manera. ¿Y qué tienen de malo las espigas? Pues bueno, realmente para el campo no tiene nada de malo, es parte de su ciclo, pero para nuestros perros, si pasean por zonas donde hay espigas, ellas tienen mucho de malo. ¿Por qué son malas las espigas? Principalmente porque se clavan, y se clavan mucho. Yo he llegado a ver casos de abscesos internos provocados por una espiga que se había ingerido. También se pueden enquistar en pulmón, es decir, como entren para adentro, la pueden liar bastante parda. O no puede pasar nada y ser expulsada. Es decir, la cosa es como para tomárselo en serio porque puede ser algo más anecdótico o puede ser algo bastante grave. ¿Cuáles son los sitios en los que se clavan más frecuentemente? Bueno, pues entre los dedos, los ojos, la nariz, las orejas... Aunque se pueden clavar en cualquier sitio, estos son sitios relativamente frecuentes donde podemos encontrarnos espigas. El problema de que se claven en ciertos sitios es que no suele quedar ahí la cosa y penetran hacia adentro. Es decir, si entran por el oído, acaban entrando al canal, si entran por la nariz, pueden pasar al respiratorio, pueden ser ingeridas... Y cuando están entre los dedos de las patas, no os penséis que se quedan aquí. Muchas veces acaban penetrando e introduciéndose dentro. Mi experiencia con las espigas han sido dos ocasiones, una con Kira y una con Mike. La de Mike, como ha sido bastante reciente, os lo puse por Instagram y os puse unas stories de que estábamos en urgencias. Ambos ha quedado en un susto, pero te voy a indicar qué síntomas vas a notar en función de dónde se haya clavado la espiga para que seas capaz de detectarlo a tiempo y poder acudir a tu veterinario. En el caso de las patas, y si solo se ha clavado de manera superficial, podemos ver una cojera porque le está molestando y se la está clavando al caminar. Si ya ha hecho un poquito de agujero o a veces ya está dentro, vemos que el animal se lame las patas en exceso. El lamido de patas en exceso puede tener muchos significados, pero puede venir provocado porque se haya clavado una espiga. Si entran por el oído, una de las cosas que podemos notar es, depende cómo sea la forma de sus orejas, tener la oreja más caída debido a que hay algo que está molestando el canal, y otra de las características es sacudir la cabeza, con la intención de acabar expulsando o por lo menos aliviando ese malestar. ¡Suscríbete! Esta sacudida de cabeza suele ser de manera repetida porque, como os digo, ellos intentan aliviar este malestar y por eso la sacuden repetidamente. Otra de las zonas por donde puede entrar es por la nariz. En este caso, el resultado o el final pueden ser varios. Puede acabar saliendo hacia afuera por propia voluntad, puede acabar donde está sin moverse, como fue el caso, por ejemplo, de Mike, o puede acabar entrando hacia adentro. ¿Cuál va a ser la respuesta del organismo de nuestro perro cuando tenga algo en la nariz? Pues estornudar. Y estornudar suele ser de manera bastante repetitiva y frecuente. De hecho, muchas veces, del roce y de la insistencia de los estornudos, acaba saliendo contenido sanguinolento. También podemos ver que nuestro animal se da con la pata en la nariz por la molestia. Muchas veces, con estos estornudos, el propio animal la acaba echando hacia afuera. Pero en otros casos no es así, puesto que se ha podido clavar de manera transversal o puede que esté en una zona más interna y que por mucho estornudo que haya, no vaya hacia afuera. Y otra de las partes donde la podemos encontrar, se meta por el ojo,
por el lagrimal. Cuando se ha clavado en el ojo, podemos ver secreción ocular, podemos ver lagrimeo, incluso también se dan con la pata por la molestia. Hablado un poco de qué tipo de síntomas vamos a notar en función de la zona donde se haya clavado o donde tenga la espiga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a actuar? En este caso, la prevención es lo más importante, como en prácticamente todas las cosas, pero lo dejamos para el final del vídeo. Cuando te has encontrado con la situación, ¿qué hacemos? La verdad es que solo vamos a tener acceso a sacarla si es algo muy superficial, como puede ser, por ejemplo, cuando está en las patas. Si simplemente está en el párpado, que si solo está en el párpado seguramente ya la expulse a través del lagrimeo y de darse con la patita, pero si no es así, poco podrás hacer, igual que si entra en la nariz o en los oídos. Así que deberás acudir a tu veterinario. Y no es una cosa para dejarla para mañana. Con Mike nos tocó un viernes a las 10 de la noche, es decir, nos tuvimos que ir de urgencias porque el pobre no paraba de estornudar. Poneos en su situación, imaginaos lo molesto que puede llegar a ser. Si examinando el propio canal auditivo externo eres capaz de verla y de sacarla, no hay ningún problema, pero el problema es cuando está más introducida hacia el interior, es necesario de unas pinzas y de un material para poder hacerlo adecuadamente. Y no solo por el hecho de sacarlo adecuadamente, sino porque seguramente cuando vayas al veterinario necesitarás de una sedación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se encuentra en la nariz o en el oído y el animal se mueve, de todo va a ser muy difícil sacársela. Y segundo, le podemos hacer muchísimo daño. Pensar que son zonas muy sensibles en las cuales estamos trabajando con material y es necesario que el animal esté lo más quieto posible. Por eso, lo más seguro, tanto para su integridad física como también para que no se estrese en exceso, es sedar al animal. Es un procedimiento sencillo en la mayoría de casos y se soluciona muy rápido y os vais para casa en un ratito. El hecho de querer manipular cuando estamos en nariz o oídos para no ir al veterinario puede agravar la situación, incluso aparte de hacerle daño a vuestro animal, podéis introducir la espiga más adentro, por lo cual cuando vayáis al veterinario va a ser más difícil extraerla. En mi caso, como os he explicado, hemos tenido experiencias tanto con Mike como con Kira, una con cada uno, y ambos se les ha sedado, se les ha sacado y ningún problema. Luego los tendréis en casa un poquito groguis, aunque ya se hayan despertado de la sedación, pero ya sabéis que es lo normal. Vale, ya hemos explicado cuándo salen, dónde se pueden clavar, cómo vamos a notar en función de esta sintomatología si están en un sitio o están en otro, o detectar simplemente que algo no va bien. Pensad que simplemente algo que está fuera de lo normal ya nos pone en alerta, por eso es importante saber cómo actúa nuestro animal normalmente y nosotros mismos, como cuidadores, somos los que mejor sabemos cuando algo no está yendo bien. Entonces, lo más importante es la prevención, cómo las vamos a evitar. Mi recomendación, y aunque a veces es complicado, porque por ejemplo en mi caso vivimos en el campo, es evitar las zonas donde haya espigas. Y intenta ir por zonas donde haya más vegetación verde. Si tienes perros de pelo semilargo o largo, es decir, no un pelo corto, las espigas se pueden esconder muy bien. Así que lo importante es, después del paseo, coger a nuestro perro y revisar sobre todo las patas, entre los dedos, y echarle un vistazo a todo el pelaje, las ingles, zonas donde se hayan podido quedar clavadas. Si ves que tu perro sacude la cabeza, estornuda, se lame las patas en exceso, al veterinario. Ya está aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle like si te ha gustado y activa la campanita para que te avise de los próximos vídeos, porque no estoy siguiendo ningún tipo de orden para subir los vídeos, entonces no te puedo decir qué día de la semana voy a subir vídeo, así que lo mejor es actívate la campanita. ¡Hasta pronto! Es que no me veis, pero estoy con el ventilador tal que así.